Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Primero, pues agradecer la información que se nos brindó a través del doctor Mario Alberto y también pues la gran intervención de la maestra Nadia Sierra, quien pues en muchos, mucho del contenido de la problemática de la violencia nos muestra pues otras maneras y esto tan importante que es la articulación para tomar de base el tema del CONAVIN y poder trabajar de manera conjunta en las diferentes instituciones de nivel superior. Indudablemente es muy grave el que las sanciones muchas veces no se den en su momento. Una de mis preguntas es, si de todos los casos que ha atendido la institución, ¿hay alguna sanción que ha llegado al tipo penal? La otra es, si estas sanciones, una de mis preguntas era si además había alguna sanción disciplinaria ejemplar, porque cuando dando una sanción ejemplar permitiría que no se dé la impunidad. Y creo que eso sería el mejor ejercicio de acudir a la denuncia, además del trabajo de prevención. Yo creo que partiendo de esta reunión, lo ideal sería que definitivamente las mujeres en la institución educativa se sientan seguras en su andar, el personal administrativo, el personal docente, y no hubieran más datos estadísticos para seguir hablando de los problemas tan graves que se tienen con la violencia sexual, con el hostigamiento y el acoso sexual. Eso sería lo deseable y creo que es el principal motivo que nos tiene aquí. Entonces, mi pregunta es si hay esa sanción y si ha llegado a tipo penal, ¿cuáles? Y ¿qué tipo de sanciones? Porque escuchar a la maestra, a la licenciada Paloma, de decir que se cambia alguna persona de área, como muchas veces es da recurrente, es recurrente en diferentes instituciones, en el ámbito de educación primaria, simplemente se cambian de escuela para que ya no se revictimice, pero que está el problema ahí, que sigue teniendo, generando muchos más problemas con los perpetradores de violencia. Entonces, pues eso sí es muy importante revisarlo, atenderlo, porque hay un dicho que dice que cuando el río suena es que algo trae, y que creo que eso es la presencia de las estudiantes y del personal administrativo y docente de quienes hoy nos acompañan en esta reunión.